Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 30 del tiempo ordinario del año C. La lectura es de Lucas 18, 9, 14 y el comentario del padre Fernando Armelini. En aquel tiempo, por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Un buen domingo para todos. La parábola que escucharemos hoy es una de las más conocidas, la del fariseo y del publicano. Vamos a intentar de comprenderla bien, pues no es tan simple como aparece a primera vista. ¿Por qué? El que narra una parábola quiere que sus oyentes se inclinen por la parte de uno o del otro personaje. Y una vez que están plenamente envueltos, saca la conclusión moral. ¿Cuál es el problema de la parábola del fariseo y del publicano? Es que se arriesga a inclinarse por la parte equivocada y, por tanto, no se aprende la lección. En concreto, nosotros nos inclinamos inmediatamente de parte del publicano, porque él se equivocó, pero es una persona buena, tiene buen corazón, está arrepentido, es humilde y merece nuestra compasión. Por otro lado, no queremos saber nada con el fariseo porque es un hipócrita antipático, orgulloso, presuntuoso. De hecho, en todos los cuadros se lo presenta como despectivo, arrogante. Observen con qué orgullo se presenta en el templo. Pero cuando nos demos cuenta que ese fariseo somos nosotros, la parábola no nos dejará muy tranquilos. De hecho, ¿a quién le cuenta Jesús esta parábola? ¿A quién va dirigida esta parábola? ¿Quiénes son las personas que Jesús quiere convertir? No son los ateos, no lo son los no creyentes, sino algunos que presumen de ser justos y en consecuencia desprecian a aquellos que no lo son. Concretamente, Jesús quiere cambiar a aquellos que se sienten bien con Dios y que son algunos de sus discípulos. El fariseo, que es la imagen de esta persona que Jesús quiere convertir, está presente en todos sus discípulos. Y esto preocupa mucho a Jesús, que había dicho, ponga cuidado con la levadura de los fariseos. Por tanto, debemos notar las características de estas personas, pues las veremos reflejadas en nosotros. Y cuando nos demos cuenta que ese fariseo somos nosotros, que la parábola narrada por Jesús es para convertirnos a nosotros, y el publicano solamente es introducido para hacer resaltar mejor la conducta del fariseo. ¿Quiénes son estos justos que Jesús quiere convertir? Son la gente orgullosa de su vida, impecable, correcta y, en consecuencia, la autocomplacencia y el desprecio de los demás. Es muy importante el verbo que se emplea aquí, exotenoutas, que en griego quiere decir que consideran nulo a los demás, mientras que ellos son los importantes. Hemos comprendido, pues, que Jesús está dirigiéndose a los justos. Y si nosotros nos consideramos personas buenas, como supongo que sea así, entonces la parábola está dirigida a nosotros. Escuchémosla. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de cuanto poseo. En la parte sur de la explanada del templo, la que está frente a la piscina de Siloé, allí estaba el ingreso monumental a la explanada. Había dos escaleras.
una de 15 metros que llevaba a una puerta triple y estaba reservada para los sacerdotes. Luego estaba otra, majestuosa, amplia, de 60 metros, que llevaba a la puerta a través de la cual entraban todos los peregrinos. Nos parece ver a estos dos de la parábola que se dirigen al templo. ¿Qué es lo que la gente iba a hacer al templo? Iban a ofrecer sacrificios, hacer promesas, pedir perdón, pedir favores. Y estos dos tienen el mismo objetivo. Van a rezar. Los salmistas emplean una expresión muy hermosa. Dicen, ir a ver el rostro del Señor. Esta era la razón por la que la persona piadosa se acercaba al templo, para ver a Dios, para ver el rostro de Dios. El levita exilado del Salmo 42 dice, ¿cuándo volveré a ver el rostro de Dios? O sea, encontrar al Señor. El problema de estos dos es, ¿qué rostro de Dios van ellos a adorar? Como veremos, estos dos oran a un Dios diferente. Es muy importante cómo se ora, porque por la manera de orar se comprende quién es el interlocutor y podría ser un ídolo, no el verdadero Dios. Se puede dirigir a un Dios que no existe, el Dios de la varita mágica al que muchos cristianos se dirigen. No quiero despreciar. Pero es importante comprender que muchas veces nos dirigimos al Dios equivocado. Cuando una persona se dirige a este Dios pensando que lo pueden convencer para que resuelva con un milagro sus problemas, y si no lo logran, acuden a cualquier otro santo. Y nosotros nos preguntamos, ¿existe este Dios o lo hemos inventado nosotros? Y por eso nos gusta. Y no me lo toquen. Veremos que el Dios a quien estos rezan no es el mismo. Y el juicio que Jesús pronunciará al final tendrá en cuenta la oración de estos dos, a qué Dios se han dirigido. Y anticipo la conclusión. El Dios al que el fariseo se dirige está equivocado. No es el verdadero Dios. Veamos quiénes son estos dos. Jesús los presenta bien. Ante todo, el fariseo. Él es el santo, el justo, el que observaba los mandamientos. Aquí se los coloca uno al lado del otro como los antípodas de la sociedad religiosa de Israel. El santo y el peor de los pecadores, el publicano. Veamos ante todo quién es el fariseo. Lo primero que hay que hacer es quitarnos de la mente la convicción que tenemos por una frase del Evangelio que dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Con esto identificamos al fariseo con una persona falsa, quien dice pero no practica. No. El fariseo del tiempo de Jesús, y también presentados en la parábola, eran gente observante de la Torá. Nicodemo, por ejemplo, jefe de los fariseos, Jesús lo estima, no lo desprecia. Pablo se jactaba de ser fariseo y en la carta a los romanos dice, yo atestiguo que son gente llena de celo. Veamos cómo Jesús presenta al fariseo. Estemos atentos porque está hablando al fariseo que está dentro de cada uno de nosotros. El fariseo está de pie. No es para hacerse ver creído, está de pies en vez de arrodillarse. No, el israelita reza de pie a su Dios. Por tanto, no hay ninguna hipocresía. Asume la postura normal del pío israelita. Y luego veremos que también el publicano está de pie. Oraba así en voz baja. El texto griego dice, pros euton. No en el sentido de voz baja. El israelita piadoso hace siempre su oración en voz alta. Entonces hay que traducir, rezaba para sí, dirigiéndose a él. Y este es el problema. Está convencido de orar al Dios verdadero y en realidad
está orando, está rezando, pero no al verdadero Dios. Ora hacia sí mismo. El Dios a quien reza es un ídolo que está dentro de él. Se lo ha inventado él. Le encanta porque se le asemeja en todo. Razona como él, piensa como él. Está aparte y odia a los pecadores como lo odia él. Por tanto, está convencido que está orando, pero no está rezando a Dios, sino que se dirige hacia sí mismo. Lo que está dentro de él es el ídolo que él adora. Dios es una excusa para replegarse sobre sí mismo. Es una excusa para la autocomplacencia. Su oración: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como ese recaudador de impuestos. El fariseo es sincero, está hablando delante de Dios, aunque luego se dirige hacia sí mismo, al Dios que él adora. Pero frente a este Dios, él es sincero. Jesús no desmiente lo que él está diciendo. El fariseo dice lo que siente. Es bueno, honesto, y según los criterios religiosos de aquel tiempo, no puede haber otra oración mejor. Da las gracias por ser justo. Lo que estalla, lo que disturba, es la comparación con los demás mortales, que todos son ladrones, injustos, adúlteros, y luego molesta especialmente la alusión al publicano. Sin ningún preconcepto, debemos admitir que estamos presente a una persona íntegra, honesta, que observa escrupulosamente los preceptos de la Torá. Luego de la alusión al publicano, continúa la descripción de sus virtudes. Ayuno 2 veces por semana. En realidad va más allá de lo que la Torá impone. Había obligación solamente de un día de ayuno durante el Yom Kippur. Bueno, de hecho había otros 4 ayunos. El recuerdo de la tragedia acaecida al pueblo de Israel, pero solamente uno era obligatorio. Él ayuna 2 veces por semana, el lunes y el jueves, en recuerdo del descenso de Moisés del Sinaí. Ese ayuno es para reparar el pecado de los demás. También pagaba el diezmo de todo lo que poseía. La ley establecía que al momento de la cosecha, del recuento, los campesinos debían pagar inmediatamente el 10% de los productos principales, el grano, el vino, el aceite, el primogénito de los animales. Y este 10% que se entregaba a los sacerdotes eran utilizados para la atención de los pobres, para los gastos del templo y para formar jóvenes rabinos. ¿Qué hacían los campesinos? Y el fariseo lo sabe. Los campesinos hacían algunas trampas para no pagar el 10%. Cuando el fariseo compraba cualquier cosa de los campesinos, sabiendo que no habían pagado el 10%, lo hacían ellos. Cumplían la ley al máximo. Por tanto, aunque busquemos alguna culpa en este hombre, no encontramos nada, a no ser un poco de orgullo, aunque justificado. Concluyamos. Si no hubiese personas así, honestas, justas, irreprensibles, ¿quién de nosotros no lo quisiéramos como vecino nuestro? Le perdonaremos voluntariamente ese poco de orgullo. Y de hecho, nadie de la gente del templo, en tiempos de Jesús, se hubiera asombrado de esta oración, sino al contrario, hubiera deseado poder hacer una oración así. Creo que ahora comenzamos a simpatizar un poco con el fariseo, y es aquí donde Jesús nos quiere llevar. Si todos fuesen como él, el mundo andaría mejor. Escuchemos ahora cómo ora el publicano y luego haremos la comparación entre las 2 oraciones. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino
que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad de este pecador. El publicano se pone a distancia, no se acerca, no, ni al Dios de los fariseos, ni al fariseo. Se golpea el pecho, no osa levantar la vista al cielo, pide piedad a Dios, soy un miserable. Pobrecito, da ganas de darle un abrazo, darle aliento, no te mandará al infierno porque el Señor es bueno. Estemos atentos porque este se engaña. No es la persona mansa y buena que aparece a primera vista. Es lo peor de la miseria moral. Ante todo, es un cobrador de impuestos y ha obtenido su profesión haciendo un contrato con los romanos. Los romanos le han mencionado una cantidad que él debería dar al Estado y lo que él podía sacar pidiendo de más le pertenecía. Esa era su comisión. La ley le permite aumentar la tarifa como quiera, impone impuestos añadidos, o sea, un ladrón autorizado. Y ciertamente ha acumulado una infinidad de dinero y se dio a la buena vida. Este es el que se equivoca. Luego, cuando recibió este encargo, ofreció un sacrificio a los dioses por la salud del emperador. Por lo tanto, una persona sin escrúpulos. Renegó de Dios y de la fe y traicionó a su pueblo por amor al dinero. Y ahora llega aquí, con la vista baja, expresa su acto de dolor, que es muy genérico y no menciona sus pecados, y de esta manera queda bien con Dios y con la gente. Los judíos tienen toda la razón para odiarlo. No los reciben en sus casas, no se avecinan a ellos, no los saludan. Queda fuera de los derechos religiosos. No puede dar testimonio en los tribunales porque es una persona falsa, poco fiable. Nadie acepta préstamos o regalos de ellos. El Talmud establece que para salvarse, por tanto, para participar en la resurrección de los justos, debe restituir todo más el 20% de intereses. Algo prácticamente irrecuperable para un publicano. Entonces, hemos aclarado quiénes son los dos personajes. Preguntémonos de qué parte estamos. ¿Caminarían junto con el publicano por la calle? Yo no, yo iría voluntariamente al lado del fariseo. Si se tratase de dar un juicio moral, Jesús estaría de acuerdo con nosotros. El fariseo es bueno, aunque un poco orgulloso. El publicano es un delincuente, culpable de todo lo imaginable. Jesús pronuncia ahora su juicio. No sobre el comportamiento moral de los dos, es una conducta muy diversa, sino sobre su oración. ¿Quién ha rezado al verdadero Dios y quién ha rezado a un ídolo? Este es el punto. Escuchemos ahora el juicio de Jesús, no sobre la vida moral de los dos, sino sobre su oración, sobre el rostro de Dios que fueron a ver al templo. Les digo que este volvió a casa absuelto y el otro no. Porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. En este momento de la parábola nosotros hubiéramos esperado que Jesús hubiese dicho al fariseo: muy bien, continúe comportándose de esa manera, cambie un poco su conducta de orgullo y de desprecio de frente a los que no se comportan como tú. Jesús da su juicio, pero estemos atentos que no se refiere al comportamiento moral de los dos. Jesús no propone al publicano como modelo de vida moral.
quiere aclarar a qué Dios se están dirigiendo estos dos. Uno se dirige al verdadero Dios, mientras que el otro se dirige a un ídolo. Notemos bien que Jesús no dice que uno salió y era justo, el publicano, y el otro se fue como había entrado y no se convirtió en justo. No dice justo, dice justificado. Quiere decir que uno de ellos se presentó al verdadero Dios y Dios lo recibió con amor. Pero no al fariseo. El fariseo regresó a su casa como era antes, con todas sus innegables obras buenas, pero sin aceptado por Dios en su abrazo de amor auténtico. Es suficiente, de hecho, examinar la oración del fariseo para darse cuenta que está hablando a sí mismo, con el ídolo que se le asemeja, y lo que hace es informar a este ídolo de sus méritos. No ha comprendido que el verdadero Dios no es un contador de méritos, sino el que te indica el camino de la vida. Y cuando tú sigues las indicaciones que Él te da, vives y eres feliz y solamente le debes agradecer. En vez, el fariseo se dirige a Dios casi con el pretexto de que Dios declare que Él es bueno, que lo reconozca, como hace un notario, que es un justo y que ha sabido vivir una buena vida con sus propias manos. No entiende que todas sus buenas obras puestas juntas no le confieren ningún derecho de salvación. El que hace el bien no amerita absolutamente nada, solo debe agradecer al Señor que lo ha guiado en el camino de la vida. Si alguien indica dónde hay un tesoro arriba de una montaña difícil de escalar, pero que allí hay un gran tesoro, cuando llego arriba y encuentro el tesoro, soy feliz. No voy a reclamar un premio porque tuve el mérito de ir a buscar el tesoro que un amigo me ha indicado. Está claro que de Dios solo podemos recibir y darle gracias. Y cuando cambiamos esta relación con Dios, cuando oramos al verdadero Dios, cambiamos completamente la relación con los demás. Antes los despreciábamos, pero ahora sabemos que son hermanos y hermanas que quizás tienen un poco más de trabajo que nosotros en la búsqueda de este tesoro. El que piensa como el fariseo no es mala persona, es un ingenuo. El fariseo no debe renunciar a su vida impecable, sino a la falsa imagen de Dios que tiene en mente. La oración del fariseo comienza agradeciendo a Dios, pero agradeciendo a su Dios. El auténtico agradecimiento hecho al verdadero Dios tendría que haber sido hecho más o menos así. Oh Dios, soy una persona feliz y esto te lo debo a ti. He vivido a la luz de tu palabra que ha guiado mis pasos todos los días. Quizás el que está a mi espalda se ha equivocado de camino y tiene mucho dinero, pero no lo envidio. No le falta nada, pero es un pobre infeliz. Y esto me molesta. Él no tuvo la suerte que yo tuve de descubrir la luz de tu palabra. Hazme comprender, Señor, cómo puedo ayudarlo para que encuentre el camino de la alegría. Esta tendría que haber sido la oración dirigida al verdadero Dios. Ahora hemos comprendido quién es el fariseo. Es uno que ora al Dios que se le asemeja, que es un ídolo. Ahora veamos con atención la relación que tiene el publicano con el Señor. Se queda a distancia. Está lejos de Dios y distante del fariseo. Y él lo sabe. No desprecia al fariseo. Sabe que está lejos del fariseo. Pero antes que nada está
alejado de Dios, se siente lejos de Dios, y este es el resultado de una verdadera oración. Cuando nosotros nos dirigimos al verdadero Dios, la primera sensación es sentirnos lejos de Él, lejos de sus pensamientos, y tenemos conciencia de ello. Estamos lejos de sus sentimientos y nos sentimos como personas que tenemos que acercarnos a Él, dejarnos guiar siempre de sus pensamientos y de sus sentimientos. No te puedes sentir justo frente al Dios auténtico. Luego, también se mantiene a distancia del fariseo, pues es muy consciente de la gran diferencia entre su vida y de la persona íntegra que es el fariseo. Por tanto, cuando uno ora de verdad al verdadero Dios, toma conciencia de que hay tantos hermanos y hermanas que están mucho más cerca de Dios que él. Esto lo estimula a acercarse más a Dios, como los demás han hecho, y por tanto, llegar a ser feliz como ellos lo son. Luego, ni siquiera se anima a levantar la vista al cielo. Elevar los ojos al cielo quiere decir tener el rostro vuelto hacia Dios. Es consciente y no presume de tener ningún mérito. Este es el significado de tener la vista baja. Soy una criatura, no tengo ningún mérito, todo es un don que yo recibo de Dios. También se golpea el pecho. ¿Y por qué se golpea el pecho? Porque representa al corazón. El corazón era la sede del pecado para todas, porque todas las opciones de pecado partían de allí. Este es el significado. Pero los hombres no se golpeaban el pecho, solamente las mujeres. Y también los esclavos, cuando reconocían su error. Reconoce que es débil, frágil, siente necesidad. Y es este el pedido que hace al Señor para que le dé la fuerza para seguir el camino que el mismo Dios le indica. Su oración es muy breve. Oh Dios, ten piedad de este pecador. Pongamos atención, no está pidiendo ser perdonado, de no ser enviado al infierno. Está pidiendo al Señor que lo saque de esa situación de no felicidad en la que ha caído. No tiene miedo que Dios lo castigue. No va a pedir perdón. Pide a Dios, y este es el perdón de Dios. No le pide que cierre los ojos, que olvide la ofensa que le hemos hecho, el pecado. No ofende a Dios. El pecado destruye a aquel que lo comete. ¿Qué es lo que le pide a Dios? ¿Cuándo es que Dios perdona? Cuando nos hace ver dónde estamos y nos dirigimos a Él para decirle, indícame el camino para salir de la situación a donde fui a caer. Ahora notamos que es importante el primer versículo. ¿A quién está dirigida esta parábola? Los destinatarios no son los pecadores. Los destinatarios son los justos, que le preocupan mucho a Jesús. Son sus discípulos que adoran un Dios que es un ídolo. El Dios que lleva cuenta de los pecados, que lleva cuenta de los méritos y como buen administrador da premios y castigos. Basta ya con este Dios. Este es el ídolo del fariseo. Un ídolo que nos aparta de la relación con los hermanos y hermanas. No nos empuja a ayudar al hermano. No sentimos compasión por el hermano. Esa compasión que siente Dios para cada uno de sus hijos e hijas. Este es el significado de la parábola. Una parábola que no permitíamos que nos toque, sino nos llevaba a pensar en la persona que se había equivocado. No, somos nosotros ese fariseo, difícil de reconocer y de convertirnos, pues somos adoradores de un ídolo
al que estamos muy apegados. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.